Hola amigos, a solicitud de muchas personas que me pidieron que continuara con la creación de la base de datos y agradeciendo por sus comentarios en el primer paso, vamos a continuar con el segundo paso de cómo crear una base de datos. Ya nosotros creamos la tabla, como pueden ver, esta fue la tabla y yo anexé otros datos más. Como puede ver en el contador que le habías explicado, cada vez que uno ingresa, ahí le va diciendo 1, 2, 3. Y cada vez que van ingresando datos, ahí va a ir sucesivamente contándose automáticamente. Ahora le voy a enseñar cómo mandar a llamar, hacer una consulta, porque pueda que en un futuro ustedes tengan el montón de datos aquí. Entonces, hoy vamos a irnos a crear una consulta. El primer paso que vamos a hacer es, nos vamos a crear y nos vamos a ir aquí, donde dice asistente para consulta. Disculpen, es aquí en diseño de consulta. Aquí en diseño de consulta ustedes escogen la tabla que le quieren crear la consulta. En este caso solo tenemos una, que sería esta agenda privada. Le damos clic y nos aparece ahí y cerramos. Comenzamos a poner los datos que nosotros queremos que cuando mandemos a hacer la consulta nos aparezcan, disculpen. El dato que yo quiero que me aparezca cuando yo haga la consulta sería el nombre. Le doy doble clic. Quiero que me aparezca el apellido, el celular y el teléfono y el correo. Pongámoslo así. Y pongamos en este caso que nosotros vamos a buscar el nombre de la persona. Vamos a buscar por nombre. Entonces, aquí donde dice criterio, nosotros vamos a abrir un corchete que sería este. Regálame un toque. Ese sería, no sería este, no, ese no, es ese que está así, que es todo cuadrado. Y ponemos cómo queremos que salga el mensaje. En este caso, yo quiero que salga de esta forma. Y cerramos corchete. Luego, cuando ya creamos la tabla, le damos guardar la consulta, discúlpame. Cuando creamos ya la consulta, le damos guardar y aquí podemos buscar, podemos ponerlo, guardarlo de esta forma, consulta por nombre, podríamos poner. Ok, le damos a aceptar y ahora vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar. Pero antes de eso, vean los nombres, Néstor, Evelyn y Ignacio. Vamos a cerrar aquí. Queremos buscar a Ignacio. Entonces ponemos ahí. Y nos aparecen solo los datos de Ignacio. Entonces, si en un caso tuviéramos nosotros cualquier cantidad de datos, entonces nosotros le vamos a dar buscar. Nosotros vamos a crear la consulta y la forma de buscar por la que más nos convenga. Puede ser por el número de celular, puede ser por el apellido, puede ser por lo que ustedes quieran. Entonces, ya vieron ustedes que ahí creamos, vamos a volver a cerrar, vamos a volverle a dar y vea que dice aquí, escribe por favor el nombre de la persona a buscar. Entonces, ponemos ahí y nos aparece. Otra cosa que ustedes pueden también ir a este diseño, tocan aquí y yo quiero que también, porque a veces uno dice, es que yo no recuerdo. ¿De quién es este número? Tal vez algunos lo andan apuntado en el celular y no saben de quién es ese número. Entonces aquí dice, escribe el criterio. Esta es la primera opción. Y la segunda, ustedes se ponen aquí abajo donde dice o, porque aquí está diciendo buscarla de esta forma por el nombre o buscarla por celular. Entonces vamos a ver si es cierto. Y cerramos corchete y guardamos. Guardamos y cerramos. Sorry. Guardamos y cerramos. Ya cerramos. Ahora vamos a buscar. Solo un toque que yo no recuerdo los números telefónicos.
Sería 8908-8460. Ok, vamos a cerrar. Ok, le vamos a dar doble clic. Aquí, si yo no me sé el nombre de la persona que yo quiero buscar, entonces yo lo vuelvo a dar Enter. Y ahora me dice, digita ahora el número de celular a buscar. Entonces yo pongo. ¿Ves? Y me aparece. Entonces, ya tengo dos opciones. O la busco por nombre, o la busco por el número de celular. Entonces, este fue el paso que hoy te quise enseñar. Cómo crear una consulta. Y espero en Dios que te haya gustado. Que Dios te bendiga, que la pases bien. Y como lo estoy creando en tiempos navideños, pues que pases una feliz Navidad. Ahorita continúo con el otro paso, que sería cómo crear formularios. Y espero en Dios que te haya gustado este paso. Ya creamos tabla. Aquí está. Ya creamos consultas. Y ahora vamos a crear formulario. Este toque, para que ustedes vean las tablas creadas y las consultas creadas, es así. Ustedes se van aquí. Ustedes ponen donde dice tipo y donde dice todos los objetos. Porque si yo los quito, vean. Si yo pongo un ejemplo aquí, fecha de creación. Ven, me aparece así, muy raro. A mí me gusta que aparezca aquí en tipo, porque se me crean lo que dicen las tablas y las que son consulta, y ahora cuando creamos las que son formulario. Ok, que Dios te bendiga, que la pases bien y pura vida. Chao.